América con los famosos mambos de Pérez Prado. Thank you.
Pero... Pero dame teniendo esto. Esto, tío. Yo quiero cambiar de mano. ¿Cómo? Está muy, muy corto el cable. Creo que traiga el estabilizador ya. ¿Le escuchaste? ¿Está saliendo bien el sonido? Thank you.
álbum vamos con un género muy romántico. ¿Quién no ha bailado boleros algún momento en su vida? Pues sí, vamos a interpretar dos de esos boleros más famosos seguramente que tiene el repertorio en este género, que es O la soledad y Aunque me cueste la vida. Déjame caso de Paul. Déjame caso. ¿Qué te gusta? Thank you.
muchas gracias por estar con nosotros. Aplausos para ustedes. Bien, vamos ahora a hacer una partecita de concierto con estos famosos temas de rock, estos clásicos de rock. ¿Por qué esta banda sinfónica está interpretando conciertos de clásicos de rock? Porque es esa música que se sostiene en el tiempo, a través de los años, no ha muerto nunca y por supuesto va a seguir viviendo en el corazón y el oído de todos quienes aman este bello arte del rock. Para ustedes, una composición, una canción que fue muy famosa y seguirá siendo famosa. Logical Song, una composición de Supertramp. We'll be right back.
continuación interpretamos a ustedes Still Loving You. Kevin. La sinfónica en estos momentos. Thank you.
continuación para ustedes una composición de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.
A continuación interpretamos a ustedes otro tema famoso del rock, Urge. Un mix de música de Bon Jovi. ¿Sí? ¿Les gusta Bon Jovi? Bueno, vamos entonces con temas de...
Bueno, realmente hemos llegado a la parte final de este clásico del rock. No todavía. Bueno, queremos generar un compromiso realmente de parte de la banda sinfónica del señor alcalde. Donde estamos poniendo de acuerdo para en el mes de febrero realizar el clásico del rock aquí en Valle. Clásicos del Rock se va a desarrollar en Ambato también, con motivo de la fiesta de la fruta, y nos comprometemos a traerles también a ustedes el Clásicos del Rock. Bueno, ya un clásico del rock realmente completo, estamos sin guitarras eléctricas, sin cantantes, y Clásicos del Rock llevamos tres cantantes, dos guitarras eléctricas, de los mejores guitarristas que tiene nuestro medio y nuestro país. Así es que desde ya, invitados todos para este clásico del rock en febrero. Pero bueno, siempre que hemos estado en Baños, nos hemos encontrado también con ese cariño inmenso para nuestro querido Ecuador, porque en Baños se vive la música ecuatoriana. Y vamos a interpretar para ustedes nuestra lindísima música ecuatoriana. Les hacía un mix medio suicente de música. Y ahora, justamente, música ecuatoriana. La primera canción de ellas, es un mix igualmente de esta canción ecuatoriana, la más alegre que tiene nuestro país. A ver, tenemos una obra más de rock. Es. ¿Sí? Fiesta Pagana. Bueno, vamos entonces con Fiesta Pagana para todos ustedes. Ya que lo tengo. Thank you.
vamos con la música popular. ¡Viva Vanos! Veamos cuánta gente visita Baños en este día. ¿Quiénes son turistas solamente? ¡Que viva Baños! Poquitos turistas. Veamos, los baneños. ¡Que viva Baños! Les vamos a demostrar cómo se grita para nuestro querido Baños. Solamente la banda sinfónica. ¡Viva Baños! ¡Viva! Parece el cuartel, ¿verdad? Bueno, vamos con la música ecuatoriana, un mosaico de nuestras canciones ecuatorianas. Queremos dejarles con fiesta, estamos en una fiesta, así es que vamos a bailar, vamos a disfrutar de estas festividades de nuestro querido Cantón Baños. Queremos saludar a nuestro director de cultura, a Edwin y su dieta que está aquí presente. Gracias, Edwin, por estar con nosotros. Nuevamente el abrazo al señor alcalde, a las preciosas reinas aquí presentes y por supuesto a todos que nos dieron cita a este concierto. No se olviden, quedamos cantados, como dicen los chicos, en febrero tendremos un clásico del rock nuevamente aquí en Baños. Baños ama realmente el rock, así es que vamos a estar aquí presentes con la banda sinfónica Gobierno Provincial de Tungurahua.